Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Como bien dice el título de este vídeo, ¿por qué me he pasado a server de audio, Pulse Audio, otra vez? Es una regresión, no lo llamaría así, pero vamos a dar aquí todos los detalles del tema. Primero deberíamos irnos haciendo un poco de historia a mi canal de YouTube. Vamos buscando por aquí. Vamos buscando comunidad. Vamos a ponernos aquí. No me gusta tapar la mirada del gato. Y la historia empieza en estos dos últimos hilos publicados en el apartado comunidad de mi canal de YouTube. Y aquí, pues, en un momento puse sobre aviso esta cuestión. Ahora ya hace unos 7 días aproximadamente. Y os expliqué que bajé desde mi cuenta de Arthur, pues, la última versión del mismo, la 7.4. Y que esta versión, una vez instalada tanto en el PC de pruebas como en este PC viejo, antiguo, carpetobetónico, pues tenía esta particularidad: no me cargan nuevas pistas MIDI y se congela en el proceso. No me funciona ni en mi Linux ni en KDE Neon, o sea, en esta distro realizando una instalación simple y limpia y completa del sistema operativo incluido. Os recuerdo que también reinstalé totalmente el KDE Neon en el PC de pruebas para quitar posibles vicios de ir sumando y sumando pruebas y más pruebas. No funcionaban ninguna, entonces pues borré el 7.4, regresé a la 7.3. En ambos sistemas operativos también hice una regresión de PyWire de la, creo que era de la versión 0.3.68, que es la actual, a la 0.3.48, que es la que llevan por defecto todas estas derivadas de Ubuntu. También aquí en estos comentarios hay un comentario de Calamarines, del amigo Calamarines, en que ya me puso sobre aviso en su momento de que Arthur no hace exportaciones de ninguna sesión en ningún formato. También se quedaba como esperando ahí. Él lo solucionó cambiando el server de Arthur, el que tuviéramos en ese momento por las preferencias de Arthur, a ALSA. Lo que pasa que eso te conlleva que te altera casi todo el audio de la máquina. A unos, quitando otra vez el ALSA de Arthur, te lo deja de secuestrar, pero no viene al caso. A mí pues no me acababa luego de funcionar bien una máquina en que había andado con ALSA en Arthur. En fin, luego al cabo de unos días, aquí concretamente hace 3 días, os informé de que había tenido ocasión de probar mi Arthur 7.4 en un Linux Mint ajeno, en el cual en esta máquina pues evidentemente ni se había habilitado PyWire, que es lo que solemos hacer cada vez que reinstalamos un Linux Mint, un Kubuntu, un KDE Neon, etc. No había nada de eso. Me limité a instalar Arthur y todo el entorno de KX Studio, Cadence, el indicator CPU FREC. También cuando instalas Cadence te instala Jack. Tienes que hacer lo del usuario al servidor de audio, en fin, una serie de parámetros y todas estas historias que están ya más que explicadas en este mismo canal y en otros canales, incluso mejor explicados que aquí, ya lo sabéis. Yo no paro de aprender, no estoy nada más exponiendo pues mis aprendizajes y dentro de esos aprendizajes pues ahora veréis el por qué Arthur pues nos estamos quejando que nos está dando estos ciertos problemas. Y aquí pues yo, sin saber ya nada, cuando hice este comentario aquí en comunidad,
Y ya puse aquí, cuando regrese al Delta tendré que decidir, plantearme si en el PC viejuno, que es este que estamos ahora, me paso a la vieja escuela, en este caso sin habilitar PyWire hasta, y esto lo digo yo, hasta que Ardour se ponga las pilas respecto a PyWire, evidentemente, que algún día se las tendrá que poner, pero eso es harina de otro costal ahora, ahora no viene a cuento. De momento, pues PyWire no es el único servidor de audio. Se pretende, creo que para la temporada que viene, ya lo sea por defecto en muchas distros, ya no vendrá ni siquiera instalado Pulse Audio. Entonces ya veremos sin Pulse Audio si podemos implementar Jack en Ardour, que funciona así. Entonces, aquí en uno de los comentarios viene ya lo que me ha hecho decidir, una vez regresado al Delta, a pasarme al sistema antiguo, al server de audio antiguo, siempre que quieras trabajar con Ardour. Entendámonos, yo estoy hablando solamente de Ardour. No puedo hablar ni entiendo de otros secuenciadores, ni si tienen los mismos problemas, si van mejor con PyWire, no lo sé. Yo solamente trabajo con Ardour. Y aquí viene un comentario de José GDF, que os vuelvo a recordar que es el maestro, es el que tiene el mejor tutorial en YouTube para aprender Ardour. Y ya está, y es así. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí nos dice lo siguiente: yo sigo aferrado a Jack. Jack es este conector, por decirlo de alguna manera. Trabaja a través de Pulse Audio y alzas. Alza ya sabemos que es el demonio de audio por antonomasia en muchas distros. Y dice, en mi máquina de pruebas aún no he conseguido un funcionamiento plenamente satisfactorio de Ardour en PyWire, así que en la máquina productiva sigo con el viejo y confiable Jack. Evidentemente le respondo, al principio me había planteado lo mismo, al disponer de una máquina viejuna, pero que ya había funcionado con Samplitude, eso estoy hablando bajo Windows, en mi época novata y privativa. Como indico aquí, más el otro PC que me agencié en un Owlet, que es el de pruebas que a veces os nombro. Pero como neófito y tozudo en la materia, me he dejado llevar por PyWire en todos los ámbitos. Y aquí ya añado yo de mi cosecha, que claro, tenemos malentendido lo que ya se ha comentado en muchos canales por muchos compañeros. Padecemos de versionitis, y yo el primero. Yo primero, para que nos vamos a engañar, creyendo que si metemos un server que va a ser la caña, que ya lo es que ya lo es para casi todo, menos para Ardour. Y aquí pues ya pongo, pues así que aprendida la lección, si quiero retornar mi afición productiva o quiero retornar a esta afición de componer algo decentemente y que Ardour no me falle, uno de los PCs se queda donde no debería haber salido, al menos este, el viejuno. La única ventaja para un yayo como yo es que ya instalo todo desde cero de memoria. Eso sí, desde luego, a veces la experiencia te hace coger cierta maestría. No digo ser un maestro, ojo, entendámonos, yo sigo aprendiendo. Y claro, valga para el resto de compañeros que se habrán tirado al monte con PyWire, quizá un poco influenciados por mí, y si ha sido así, cosa que dudo, pero si ha sido así, desde aquí pues pido mis disculpas, porque todo el tema entonces es que lo he llevado también mal enfocado también, pues por lo mismo, por no saber, por novato. Entonces pues ya evidentemente ya... Saludos cordiales y gracias por estar aquí, y nos vemos en algún que otro directo. Sí, señor. Y además os voy a decir un secreto. No es la primera vez que ya José GDF, ya nos hemos coincidido en algún que otro comentario, y ya me decía, yo por mi parte no uso aún PyWire porque no está aún del todo al 100%,
Y vuelvo a repetir, Ardour no está configurado de entrada para entenderse con PyWire, es lo que es, como podéis ver aquí. Entonces ya hemos hecho un poco de historia y ahora pasamos pues a la realidad. La realidad pues es esta. Tenemos aquí mi Linux Mint, tenemos aquí información del sistema. No hay nada más que añadir, ya os lo he dicho por activa y por pasiva muchísimas veces, que es un Intel i7 de tercera generación. Antes os recuerdo que era un i5, me cedieron esta nueva CPU, la cambié y aquí está funcionando. Le aumenté un poquito la RAM, se quedó en 24 por temas de los bancos de memoria, no me coincidían, bueno, se quedó así. Y luego, pues también deciros que probé una, antes que Linux Mint, intenté meter aquí el KDE Neon, dado que me ha funcionado muy gratamente en el otro PC. Pero aquí yo no sé si es que se ha topado con la famosa NVIDIA. Aquí tengo una GeForce GT640, tan antigua como puede ser el PC, porque ya venía de origen. O sea que también tiene sus buenos 11 años esta NVIDIA. Y la prueba está que aquí la tengo en Linux Mint. Tuve que regresar a Linux Mint porque sé que es el único que ha funcionado como un jabato aquí sin ningún problema. Y ya digo, aquí la tengo con los drivers libres, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Y no me da problemas ni de glitcheos ni nada, como me daba glitcheos, unos glitcheos impresionantes a la hora de grabar con KDE Neon. Lo quité y santas pascuas. Volvemos a tener aquí ahora todo con, como os iba a decir, en esto lo vamos a cerrar, dado que ya tengo una sesión abierta. Me he equivocado, quería abrir esto. Y si hacemos un PACTL info, como veis, el nombre del servidor es Pulse Audio puro y duro. Destino por defecto jack out, fuente por defecto jack in. Aquí ya por este lado no me aparece nada de mi vieja interfaz de audio, la Audio Box es la que está en este PC, y poca cosa más. Os recuerdo que PyWire sigue instalado pero no habilitado en este PC, porque os recuerdo que vienen instalados pero no habilitados. A partir de la versión 23 de Ubuntu y sus derivadas, tengo mis dudas, creo que ya viene totalmente habilitada, pero como no los he probado ni pienso hacerlo en este PC, pues de momento lo dejamos aquí. Pero valga PyWire --- versión. Y aquí la tenéis, está metida, es la 0.3.48, que es la que lleva por defecto desde la 22.04 Ubuntu y todas sus derivadas, incluyendo la basada como es este Linux Mint. Vamos a hacer un btop antes de cerrar la terminal. Como veis, pues sigue justito, todo y ser todo un i7 con sus 4 núcleos y en total sus 8 hilos. No quiere decir que se puedan hacer virguerías, dado que las virguerías se hacían cuando tenía sus 0 años, 1 año, 2 años, 6 años, 7, pero con 11 años estamos metiendo algunas cositas muy modernas en calzador. Vuelvo a decir, es una mera opinión mía. Tengo este rescremor. Puede ser cierto o no ser cierto. O sea que no os lo toméis tampoco al dedillo. Entonces, ¿qué pasa con Ardour? Pues Ardour aquí, por un lado, tenemos la versión 7.4, que ya me bajé en su día. Ya debe hacer más de 10 días, porque si hace 7 de cuando me quejé, ya de cuando detecté el problema, y nunca suelo instalarlo el primer día que me la bajo, sino que acabo de hacer ciertas cosas con la versión anterior de Ardour y ya está, y después ya lo instalo, y fue cuando ya me empezó a dar problemas. Ardour aquí
Funciona perfectamente, creo que me lo va a captar Simple Screen Recorder. Esto ya lo hicimos en el vídeo anterior, ya presentando esta composición. Os recuerdo que allí sí que aún estaba PyWire con el 7.3. Pero veis, aquí no ha tenido ningún problema en cargarme estos 6 VST. Como podéis ver aquí, el Zebra LED, un General MIDI SYN, el propio que lleva el Ardour. Estoy aprovechando uno de sus instrumentos. No son malos, ojo, no son malos. Habrá gente que les tenga manía, pero yo no. El Podolsky, triple chis otra vez, aquí otro Podolsky. En fin, está funcionando todo perfectamente. ¿Y qué podemos decir a los compañeros que les fallaba con todo instalado? Ya digo, PyWire, el Ardour, y no les deja exportar. Pues aquí no hay ningún problema. Me voy a exportar, exportar archivo de audio. Ya lo tengo preparado con formato WAV, sin pérdidas. Preset, vamos a decirle que sea WAV también. No sé si influye ahora, no me lo he mirado, la verdad. El nombre de sesión, y sin etiqueta, ni revisiones, ni nada. Y a ver si exporta. Porque no me interesa ahora pues hacerlo. No porque vaya a tardar mucho, lo habéis visto que, lo rápido que iba. Pero demostrarme a mí mismo que los sabios, los que llevan encima muchísima más experiencia en Ardour que yo, que nosotros, pues tienen toda la razón del mundo. Desde aquí otra vez repito, gracias José GDF. Tal como ponía allí antes de que salieran los comentarios, mi intención era hacerlo, ya está hecho. Estoy aquí bien vigilado bajo la atenta mirada de este gato, diciéndome con la mirada, ¿cómo se te ocurra volver a habilitar PyWire? Te fastidio el PC y te tienes que comprar otro. Espero que no, porque ahora no me viene muy bien, la verdad. Y en fin, aquí lo dejo. Apuntaos la lección. Si tenéis que utilizar Ardour y solamente Ardour, si tenéis un solo PC, creaos una partición específica para vuestra distro con Ardour y con el sistema Pulse Audio para poder instalar Jack, etcétera, etcétera, etcétera. La otra partición seguís con la distro al uso que queráis, que no la vais a usar evidentemente para producción de audio. O bien, si tenéis la manera, como yo tengo un PC viejuno que aún no he jubilado, 11 años, aquí ha venido a parar exclusivamente Ardour, no lo voy a dedicar para nada más. Sé que me da muchos problemas para meterme incluso en salas Jitsi, y aquí está, no hay nada más. Estará instalado lo que ha instalado Linux Mint por defecto, vamos, es que ni me he preocupado. Y en fin, en el PC de pruebas, allí sí que está PyWire, veremos si me replanteo meterle el 7.4 y trabajar sin el PyWire o hacer una partición. En fin, da igual, porque para eso es un PC de pruebas. Así que espero que esto, al menos para mí, me ha servido de lección. Definitivamente, olvidaos de PyWire si vais a trabajar con Ardour. Cuando los programadores y desarrolladores de Ardour se pongan las pilas respecto a PyWire, nos vamos a enterar, como es lógico, y entonces ya se verá en qué sistema o server de audio trabajamos. Así que, amigas, amigos, perdonad por la paliza, eso es todo, y os espero en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.